Y lamentablemente ayer eh, se dio lo que no, no queríamos, lo que no nunca esperábamos, pero bueno, eh, estas plataformas son así, se meten en, en los municipios, en las provincias sin pedir autorización a nadie. Eh, nosotros vamos a seguir el plan de lucha, estamos en estado de alerta, de movilización, en defensa de nuestra fuente legal y autorizada para trabajar como transporte público, ¿no? Ustedes estuvieron en contacto con personal de la municipalidad, del gobierno, eh, ¿a qué habían llegado en esas reuniones? Mire, la gente de la municipalidad en estos momentos está actuando, se están llevando a cabo operativos para desalentar a los conductores, porque no son vehículos que estén en condiciones para transportar eh, gente, y tampoco están habilitados por el municipio, el municipio no tiene... Es más, salió la secretaria del área, Mariela Romero, a, a decir enfáticamente eh, que, que la aplicación esta no está habilitada, no está autorizada en el municipio. Así que bueno, de esa manera a nosotros se le, se le agradece por parte de la, del sector de Taxis y gemis, que salgan en defensa nuestra. Y nosotros vamos a seguir apoyando todo lo que es eh, operativo, sanciones, multas. Así que bueno, de esa manera seguimos el plan de lucha. ¿Tienen conocimiento si hay alguna ordenanza que prohíba o no hay legislación vigente para este tipo de aplicaciones? Específicamente en, en la capital, a la ordenanza de taxi como la de Shemin, en su artículo 1b, establece las multas, las sanciones y las prohibiciones de, de cualquier tipo de vehículo que ofrezca o desarrolle el transporte eh, claro. público de pasajeros sin autorización del municipio. Así que nosotros con ordenanza en mano, con la ley en mano... Eh, vamos a apoyar todos los operativos que el municipio haga. ¿no? O sea que sería una actividad por el momento ilegal. Es ilegal, es ilegal la, la actividad en el municipio de San Fernando de Valle de Catamarca. Por eso también nosotros estamos eh, luchando y trabajando para que se establezca una ley a nivel provincial, que eso tiene que salir en el Senado eh, y en el, la, la, de la legislatura. Nosotros hemos tenido conversaciones con el, con el gobernador Raúl Jalil, con el vicegobernador. Así que bueno, pero habíamos abierto un compás de espera por el tema de las elecciones, pero bueno, lamentablemente se, pre pre se precipitó, así que vamos a, a seguir conversando, vamos a seguir tratando el tema de la ley a nivel provincial.